Este 1 de mayo inicia la veda en esta región del país. Por eso llegamos al puerto de los pescadores en San José del Guaviare y hablamos con Jaime Ramírez, un pescador que lleva 9 años pescando en las aguas del río Guaviare. Conocimos la historia y le preguntamos qué hacen ellos durante 2 meses que mantienen fuera del río Guaviare. Escuche la historia aquí en Marandúa Noticias. Usted es un pescador, ¿cuántos años lleva en ese oficio? Más o menos unos 9 años. 9 años como pescador aquí en el río Guaviare. Como todos sabemos que este 1 de mayo inicia la veda, ¿ustedes a qué se dedican durante 2 meses? Cuéntenos cuál es la tarea que ustedes vienen a cumplir después, durante ese tiempo. Bueno, pues yo en lo personal pues tengo un pedacito de tierra ahí al frente y pues ahí me dedico a trabajar y acá en el pueblo en lo que salga, ¿no? Pues en el caso mío, ¿no? Hay mucha gente que pues debido a que no encuentran nada más que hacer, pues le siguen insistiendo al río a las escondidas. Pero pues no lo hacen tampoco por como por afectar el río, sino porque no tienen nada más que hacer para rebuscar en la comida para los hijos y sus familiares, ¿no? Sabemos que son más de 500 pescadores, es decir, que son casi 500 familias que dejarán de recibir ingresos económicos a eso del negocio de la pesca. ¿Otras familias a qué se dedican? Cuéntenos por ahí qué se dedican las familias. Pues hombre, ¿yo qué le puedo decir? Pues yo muy poco así, pues sobre así la vida de los demás, ¿no? Pues yo hablo ahí lo que yo más o menos he visto acá y aquí hay mucha gente, como le digo, hay gente que pues respeta el tiempo de vida y se ponen a buscar para ir trabajo en construcción, en lo que llegue, si pilla. Es eso. Estamos a 5 días que inicie la veda. En estos 5 días, ¿ustedes qué hacen? En estos 5 días, pues tratar de ahorrar lo poquito que se coge, hermano, para sobrevivir un mercado o algo para los 2 meses de veda, ¿no? Ya cuando se acaba eso, lo que la gente ahorra por ahí para los mercados y eso es cuando ya optan por volver al río a ver qué se rebuscan para seguir remeciendo. Ahí están las historias que encontramos aquí en Marandúa Noticias con este pescador que lleva 9 años aquí en ese oficio en el río Guaviare. A usted gracias por estar aquí en Marandúa. Bueno, hermano, muchas gracias a usted y por la entrevista, mi negro.